Loan APM. ¿Qué pasa? No, no, ¿qué? ¡Ah! Fallo los controles. Fallo los controles. Anda que yo. APM, okay. Low APM. Tarda más, venga. Oye, un segundo que no sé qué pasa, que no me deja mover bien. A mí tampoco me deja moverme bien. Por la pantalla. Es rarísimo, es como... Sí, no sé, estoy como... se bloquea. Le das para moverse y se bloquea. No sé, es una a cosa rara. En pantalla completa. Voy a probar en pantalla completa, aunque se va a joder el stream. Sí, se va a joder el stream. Nada, lo pongo en ventana. En serio, no sé qué pasa. Yo tampoco. Bueno, pues creí que solo me pasaba a mí, ¿eh? Somos uno. Pues ahora necesito, además del APM Alert, un Curros Alert o algo así. ¿Sabes? Ah, Curros Alert. Que me avise cada vez que lo estoy haciendo curros. Mamoru cobra por dar clases online. Ah. No me digas. No, no me había dado cuenta. No. Lo
lo siento mucho por ti. APM, okay. Se lo digo al pilón. Joder. Low APM. ¿Qué coño? Me faltaba un... No sé cómo mente fría. Sí. APM, okay. Mente fría, pero se me está yendo la pinza. Low APM. APM, okay. Vale, algo ha pasado aquí que... Low APM. No se me ha hecho la... ¡Pásame ya, hombre! Tengo muy mal multitasking, no sé. Voy a tener que acabar parando. No, ya estoy escuchando. APM, okay. ¿Qué cojones es eso? No sé, una expo. Una España en mi cara. Bueno, ya canceló. Es que no se quería hacer la otra. Y dije, pues hago eso. ¿Pero quién llora, Ian o...? Daira. Low APM. El fallo aquí fue mío, de multitasking. Acumulé 2000 minerales. O sea que querías hacer 50 expos ahora de golpe, ¿no? APM, ok. Ay, es que aún tengo que practicar esta will order, pero cuando me salga va a ser bueno. Yo paro. Ya. Low APM. Vale. La practico en liga. Sí. Game ended. ¿Eh? No sé, raro, a los poquitos. Pero come lo mismo, básicamente. Hiciste un 4-byte presear y expandir, ¿no? Tenía que hacer 4-byte presión, expandir, dos robos, sacar el blink y luego con 4 inmortales y stalker blink presionar y después transicionar a coloso, al contrario, las 7 menos 5 y a nave nodriza. Ya, vale, eso ya es al final, tío. Ya, pero estabas... te conté toda la transición. O sea, es presión con Forgate, expa. Si no aguantas. ¿Eh? Va, venga. ¿Lo qué? No sé. Eso no lo sé. Que mira, qué hacer. No sé. Hay pan bimbo, no sé. Si hacer un poco de picadillo o algo de eso.
Pues, hombre, eso es claro. Estás hablando de la Will Order que tirando todas las partidas, básicamente. Claro, claro. Pero lo del principio es eso: es Forgate, Presión y Expa. Ya. Pero yo al ver el Forgate y que venías ya a presionar porque te vi salir, ya saqué Zerling para impedir los proxies. Ya, pero solo los Zerling ya ayudan, ¿sabes? Claro que ayuda, te retrasé lo suficiente para tener las cucas. Claro, claro, a eso me refiero. Te quedaste con 2000 de mineral porque no pudiste crear unidades. No, más que por no crear unidades porque no hice la expa. ¿Y por qué no creaste unidades? Unidades fui creando, pero me fui quedando sin proxy, eso sí que es cierto. Claro, por eso no creaste las unidades, que hacían falta. Pero bueno, fue fallo sobre todo multitasking. Ya. No defendí bien el proxy y todo eso. Se supone que tengo que llevar unas 3 o 4 unidades por lo menos para defender. 3 Stalker, 4. Era mucho Sterling. Aunque no tuvieran velocidad, tendrías que hacer hit and run, divido el ejército y te peto el proxy. Ya. No sé, fue un poco eso y después que me lía al hacer la expa. ¿Y qué coño le pasaba al mapa? Que no estaba movido con el ratón, me iba una esquina. Yo creo que a mí me pasó lo mismo, creo que eso era algo cosa del Skype. Al tener ventana pantalla completa sale un cuadradito ahí del Skype y no te dejaba mover hacia el lado que estuviera el Skype. No sé, era bastante raro. Gosueva. Está ahí Gosueva. ¡Evaristo! Sí. Y ya sé por qué es Gosueva. ¿Por qué es Gosueva? Y no, porque no iba a ser. Evar de Evaristo. Ajá. Y el Gosu es de una especie de clan que tenían. Ah, y estuvo Vortex. Estuvo Vortex en... claro. Lo vi en el... Me enteré porque... quien ha agregado en el Twitter... A varios que ponen Gosu, tal Gosu, no sé qué. Ah. Del Vortex. Ahora entiendo. Si te gusta el dance, ¿por qué escuchas anuncios sin parar? Esta es la salida que hizo Baby Knight, creo que sí. Mamor tenía que hablar yo, que hay alguna. Sí, es la de Baby Knight, la que le hizo a Vortex. La hace con varias transiciones distintas, dependiendo de lo que haga el otro, ¿sabes? Concretamente la que con la que estabas tú era la que te dije yo, dos robóticas y un consejo. ¿Qué? Si hubiera sido otra cosa, pues hacía otra cosa, por ejemplo, si salías a Hydras o lo que sea. Ya. Funciona muy bien la de Blink y Inmortal. La verdad es que sí. En serio, yo no entiendo a esta gente que va canotas. No sé. Sigue sin salirme la mierda del que quiero hacer en el nexo. Ah, la... vale, ya sé. Sí que lo intentaste hacer. Que no me sale, tío. No me sale. Tengo que seguir intentándolo. Esa, si sales con la de Sase, no tiene nada. Ya, pero con estándar te la paran en un segundo. No sé yo si te compensa. ¿Seguro? ¿La que quiero hacer yo, no? ¿Qué ibas a construir? Una espina. ¿Una espina? Te rompe la defensa toda. Sale antes que el cañón. Te revienta el cañón y entras con Zerli. Curioso. Es una putada. Simplemente una espina. Prueba a hacérselo a Cotter a ver qué tal. ¿Quieres ver mis fallos en...? ¿En dónde? En plata. Tus fallos en plata. Que vas a jugar a plata ahora un poco. Creo que sí, voy a ir con una niva.
Aunque... Ah, oh, salí del juego. ¿No ves si te digo que estoy dormido?